chicos. No, no, chicos, no, en serio. Bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo episodio de Pokémon Let's Go Pikachu. En serio, chicos, bueno, ya, se intuye. Estáis viendo eso de ahí, ¿no? Estáis viendo eso de ahí. Vale, estaba haciendo aquí lo de capturar más de 50 Pokémon, ¿no? No sé en cuánto me he quedado. 53. Vale, 53. Y además estoy en una racha de... No sé, estoy en una racha de... De 12 pinches a lo mejor. Estoy en una racha de 12 pinches, pues que entiendo que las rachas sirven pues para conseguir... Pokémon Shinies y tal. Y he dicho, bueno, ya que tengo que capturar Pokémon, pues por lo menos capturo del mismo tipo, ¿vale? Capturo el mismo Pokémon todo el rato para entrar en racha. Y quién sabe si tengo la suerte de que me salga un pinche Shiny, ¿no? Y de repente, aparece esto que estoy viendo aquí. Aparece un Squirtle con racha de 12 capturas en Pidgey. No sé si puedo enseñarlo eso de alguna forma, la verdad. ¿Os puedo enseñar que llevo una racha de 12 capturas? No, no os puedo enseñar que llevo una racha de 12 capturas en Pidgey. Pero no gano nada mintiéndoos, así que, bueno, pues eso. ¿Veis que he comprado balls, vale? Evidentemente. Me ha hecho falta comprar balls. Y vamos a... Bueno, he tirado una Frambu. Y vamos a usar una Super Ball para intentar capturar a Squirtle. Esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? Esto sí que no me lo esperaba. Vale, casi me la lía. Ahí va, genial. Bueno, he estado metiéndole de excelentes a los Pidgey para que llegue este episodio y la lié pardísima. Vale, Squirtle, vamos a comportarnos, ¿vale? Vamos a comportarnos porque te quiero en mi equipo, ¿vale? Yo no sé si me van a ofrecer un Squirtle, pero mira, si tenemos la posibilidad aquí de capturar a uno, me da igual lo que me ofrezcan, ¿sabes? A ver, Squirtle, ataca ahí, ¿vale? Vamos ahí, ahí está el excelente, con Super Ball, con Vaya Frambo. 1, 2, 3 y 4. Ahí está, Squirtle. Se viene el equipo. Squirtle se viene el equipo. Esto sí que no me lo esperaba. Por cierto, ¿veis ahí? Bueno, a ver, ¿veis a Mankey? Porque ya había subido a Pikachu al 20 y he dicho, mira, lo he subido ya al 20, no lo voy a subir más de nivel, lo voy a cambiar y voy a poner otro Pokémon y he puesto a Mankey. Y vemos que Pidgey sube a nivel 20. Pidgey, bueno, ya veis que evidentemente están subidos los Pokémon de nivel. Al final necesito capturar Pokémon y con los Pokémon ya sabéis que capturándolos en este juego, pues suben de nivel, ¿no? Y bueno, pues Pidgey ha subido ya a nivel 20. Pikachu está a nivel 20 también, lo vais a ver ahora. Y Pidgey, pues ya ha solicitado alguna que otra evolución. Lo vamos a evolucionar ahora, ¿vale? Estaba esperando para que lo vieseis en vídeo. Y tenemos aquí amortiguador para Chansey. Chansey es un Pokémon pesado, ¿eh? Chansey es un Pokémon pesado y es un Pokémon al que le puede venir muy bien este ataque de amortiguador. Así que se lo vamos a enseñar. Y con esto y mucho más, vamos a poner a Squirtle en el equipo y vamos a poner a Charmander, porque vamos a ir a por él. Además de Pidgeotto, ¿eh? Además de Pidgeotto, que también lo vamos a tener. Y aquí está ya subiendo Pidgeotto. A ver, ahora me surgen dudas. ¿A quién quito yo del equipo? Porque Pidgeotto, bueno, Pidgeotto es un Pokémon que puede molar. Golem es un Pokémon que puede molar. Y estoy pensando, Gyarados es un Pokémon que puede molar, pero... Gyarados tiene el pero de que es agua volador, débil por 4 al eléctrico. Y ya no solo eso, sino que tengo a Squirtle de tipo agua. Entonces, Gyarados como que se nos queda ahí un poco... poco en tierra de nadie, ¿eh? Se nos queda un poco en tierra de nadie este Gyarados, la verdad. Vamos a ordenar esto por orden de captura. A ver. Vale, por orden de captura, vale. Vamos a poner a Pikachu en el equipo. Vamos a continuar con esta ruta. Vamos a ir ahora a por Charmander. Y vamos a poner... hay que poner a otro Pokémon aquí en el equipo. Retirar del equipo. Vamos a retirar a Magikarp. Y vamos a poner a nuestro Pokémon recién capturado de Squirtle. Bueno, aquí veis, mira. Por si alguien no se lo cree, ¿vale? Aquí tenéis la racha de Pidgeys. Que son 3 aquí, más otros 6 aquí. Son 9, más estos 3 aquí, 12, ¿vale? La racha que tenía. Había empezado con los Oddis, pero los Oddis son bastante más difíciles de capturar, ¿vale? Vamos, estaban escapando todo el rato tirando al excelente. Y no sé, me ha molestado. Me ha molestado bastante. Vamos a poner a Squirtle en el equipo. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ponerlo por ahí a Squirtle. Y de momento el equipo lo vamos a dejar así. Bueno, ahora tengo que coger a Charmander, claro. Claro, es que ahora tengo que coger a Charmander. He quitado a Magikarp. Sé que he quitado a Magikarp. Sé que Magikarp me evoluciona ya a dos. Pero... uff, no sé. Bueno, de momento hemos conseguido dos de los iniciales que nos ofrecen. Bueno, o vamos a conseguir dos de los iniciales que nos ofrecen. Vale, no vamos a leer esto porque es lo mismo de ayer.
Y dice, por lo visto ha logrado atrapar un total de 54 Pokémon hasta el momento. Así se hace, me gustaría que te encargaras de este Charmander. Si te parece bien, por supuesto, por supuesto. Estupendo, cuida bien de él. Has recibido un Charmander, nos dan a Charmander. Ahí está, nos dieron un Bulbasaur, nos dan un Charmander. Y hemos capturado un Squirtle, ¿eh? Que esto es lo que más me sorprende, ¿eh? Porque además es que ha salido ahí porque sí, tío. Y he dicho, voy a grabar esto. De hecho, estaba preparando para grabar por si me salió un Shiny. Y coge y me sale Squirtle, ¿sabes? Y es como, vale, pues a la mierda el Shiny, ¿sabes? A la mierda la racha de 12 Pidgeys. Me da igual, ¿sabes? Ya capturaré un Shiny, un Pidgey Shiny, ¿no? Ahora mismo no es la prioridad, ni mucho menos. Tenemos a Charmander. Y sinceramente voy a quitar el equipo a Chansey, ¿vale? Porque Chansey, a ver, es un Pokémon pesado, es un Pokémon así que puede molestar bastante y tal, pero a ver. Al final no tiene la evolución a Blissey. Entonces, por ese lado pierde bastante. Vamos a poner a Charmander del segundo Pokémon, vamos, sin duda. Y con esto, y mucho más, vamos a continuar con esta ruta 24, si no me equivoco. En la que ayer derrotamos al montañero. Bueno, por ahí salen Psyduck, Venonat, Pidgeys, Oddish. Son principalmente los Pokémon que salen y de repente me ha salido un Squirtle a mí. Igual en el Bosque Verde pasaba lo mismo con Bulbasaur, que si estabas mucho tiempo ahí capturando y tal, te salía un Bulbasaur. Pues puede ser, porque además nos lo comentaron, ¿no? Has dado una super poción, primera super poción que encontramos, creo. Vale, venga, vamos a avanzar por esta ruta que hay muchísimos entrenadores, hay muchísimos combates para hacer. Y los Pokémon van a subir bastante de nivel, ¿vale? Eso es una realidad. Joven Cielo te desafía. Saca Diglett. Hombre, Diglett es un Pokémon pesado para Pikachu. Pero no para Bulbasaur ni para Squirtle. Madre mía, que tenemos ya todos los iniciales. Esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? A ver, realmente sí. Esperaba yo en este episodio conseguir a todos los iniciales, ¿no? Porque teníamos ahí la posibilidad de Charmander. Y seguramente nos van a ofrecer a Squirtle. Pero lo que no esperaba es capturar a Squirtle. ¿Vale? Capturar a un Squirtle salvaje. Eso sí que no lo esperaba, tío. Un Squirtle salvaje es que... Así, porque sí, de la nada. Me ha sorprendido bastante. Vale, me dan Pokéballs, no nos viene mal, que no sean Pokéballs. Antes he comprado 50 Pokéballs, realmente no son caras, tío. Por 5.000 de... 5.000 Pokédólares me he llevado 50 Pokéballs, ¿sabes? No son caras, y me he llevado también 20 Super Balls. Que, bueno, pues por ahí las tenemos preparadas para cuando haga falta. Ornitólogo Pepe, saca Pidgeotto. Hombre, Pokémon interesante Pidgeotto, tenemos ya nosotros un Pidgeotto, al 20. ¿Este qué nivel está? Nivel 15, bueno, van pillando un nivel interesante, ¿eh? Hombre, tened en cuenta que si las capturas estas que he hecho para conseguir a Charmander, ahora mismo los Pokémon estarían 17 y 18, ¿eh? Y este Pidgeotto al 15. Hombre, es interesante. Es interesante cuanto menos. Vale. Vamos a seguir. Sinceramente, no sé a qué nivel está Misty, ¿vale? No sé si voy a destrozar a Misty. Me gustaría no destrozar a Misty, ¿vale? Lo digo en serio. Me gustaría no destrozar a Misty. Pero bueno, es que realmente a Brock lo destrozamos y estábamos al mismo nivel. Imaginaos ahora, ¿no? Que es Misty, que es un gimnasio de tipo agua y tengo a Pikachu. O sea, la cosa va a estar interesante, cuanto menos. Bulbasaur va a evolucionar, bueno, esto está evolucionando ya. Y tenemos aquí a Ivysaur, por cierto. La animación de evolución mola bastante, ¿eh? Mola bastante. Bueno, pues tenemos a un Ivysaur. Es la segunda evolución, la primera ha sido esa de Pidgey a Pidgeotto. Vale, pues aquí tenemos a Ivysaur. Y de momento, pues vamos bien, ¿no? Es que, joder, es que... Este juego mola. Mola también por eso, ¿no? El hecho de poder tener los tres iniciales es algo que no puedes hacer en ningún juego. Bueno, a ver. Se puede hacer al final, si sales y entras con varias partidas y pasando todos los iniciales, se puede hacer, ¿vale? Pero, digamos, en un juego normal, sin hacer eso, realmente tú no puedes tener a los tres iniciales. Y aquí sí puedes tener a los tres iniciales, además de tener a tu inicial real, digamos entre comillas, ¿no? Que es Pikachu. Mola bastante, mola bastante. Vamos con Pikaturbo, ¿vale? Para este caso, nivel 12, ¿eh? Bueno... A ver, baja un poco el nivel, pero este tiene dos Pokémon, ¿eh? Este tiene dos Pokémon, bueno. Vamos subiendo un poco el nivel, ¿no? De los entrenadores, parece. Oye, igual el juego es muy fácil al principio y después se va complicando. Yo me estoy quejando mucho del juego y tal, pero... Igual después se complica, no lo sé. ¿Me va a sacar un Rattata? Podríamos ir con Pidgeotto. O con Ivysaur. Ivysaur ha aprendido... No sé si esto lo he enseñado en vídeo, ha aprendido Polvo Veneno y Somnífero. Vamos con Ivysaur, venga. Vamos a ver a Ivysaur en acción. Es un Rattata, supongo que un Rattata de canto. Sí, efectivamente es un Rattata de canto, nivel 12. Le vamos a meter un látigo cepa. Ivysaur tiene mucha guarrería, ¿vale? Mucha guarrería, ¿no? Tiene ahí que es el somnífero, que es el polvo veneno, que si las drenadoras. Es un Pokémon para molestar bastante, Ivysaur, la verdad. Podría hacerme el gimnasio con Ivysaur en vez de con Pikachu, pero bueno, realmente. Es que al final es ganar los combates, ¿no? Si puedo ganar los combates con Pikachu,
¿por qué no voy a ganarlas con Pikachu? Que al final es... Es también eso, que mola también usar más Pokémon, pues evidentemente. Evidentemente, pero... Hombre, para este gimnasio específico podríamos ir con... Con Pikachu sin problemas, ¿no? El tercer gimnasio, por ejemplo, ya es tipo eléctrico, ya hay Pikachu, pues poco va a tener que hacer. Y seguramente el tercer gimnasio lo hagamos con Ivysaur. Ya sabéis que el planta resiste al eléctrico. O lo hagamos con Yodu. Yodu como este que os acaba de sacar aquí. A ver, ahora podría sacar a otro Pokémon. ¿Qué pasa? Que si saca otro Pokémon, Yodu va a atacar a ese otro Pokémon. ¿Qué pasa si ataco con Pikachu? Pues puede ser que lo reviente de una doble patada. Quizá de una, de dos. No, pues de una no. A no ser que haga crítico. No, no crítico, pues mira. Pues va a aguantar la doble patada. Pero voy a hacer tramparrocas. Claro, es que ahora las tramparrocas... Es que ahora las tramparrocas he jodido, ¿eh? Claro, es que ahora con las tramparrocas... ¿Voy a sacar otro Pokémon ahora? Pues no sé yo, ¿eh? Vamos a hacerle otra doble patada, ¿vale? Es que si saco ahora otro Pokémon se va a dañar bastante. Uf, no me gusta nada. Me gustaría cambiar de Pokémon, pero claro, con la tramparrocas paso. Bueno, Pikachu nivel 21. Ahí está. Y quiero aprender rayo. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Ya? ¿Nivel 21 va a aprender rayo? Pues adiós, adiós Impact Trueno. Hola, rayo. Impact Trueno, no sé si son 30 o 40 de potencia. Y rayo 90. Tenemos ahora mismo uno de los mejores ataques de tipo eléctrico. Pues muy bien. Machop, me va a sacar un Machop. Para Machop sería interesante Pidgeotto. Sería interesante Pidgeotto. ¿Qué pasa? Que están las tramparrocas y además las tramparrocas son de tipo roca. A Pidgeotto le harían bastante daño. Vamos con un rayo. Vamos con un rayo y a este macho pues lo partimos en dos, ¿eh? Vamos, es que... Rayo a nivel 21, madre mía. Vamos a ir un poco sobrados con Pikachu, me da a mí, ¿eh? No sé por qué me da a mí que sí. ¿Podremos aguantaremos a Pikachu, tío, hasta el final de la serie? No lo sé, ¿hasta la Liga Pokémon, tío, Pikachu? Hombre, si está así derroto, sí, ¿eh? Os lo aseguro. Vale, más combates. Esto no es un combate doble, ¿verdad? No, no es un combate doble, es uno y después otro. Después otro que si a este tío lo traemos hasta aquí abajo, va a dejar el hueco libre para que podamos pasar y coger el objeto sin necesidad de tener el corte. Vamos a intentar ahora esa jugada. Dominguera Elia, que saque a un Goldín. De momento no hemos estado en el agua, no sé cómo es el tema... El tema del agua, el tema de los Pokémon en el agua, la verdad es que no tengo ni idea de cómo es. Ya lo veremos. Bueno, rayo y fuerísima. Rayo y fuerísima este Goldín. Oye, pues toma ya, ¿cómo que toma ya? ¿Qué era eso de toma ya? ¿Qué era? ¿Yo felicitando a Pikachu o qué? Ha puesto un mensaje ahí de toma ya, ¿verdad? Creo, me gustaría no estar perdiendo la cabeza y me gustaría que ese mensaje fuese real. A ver, Ivysaur, quítate, anda. De hecho, voy a quitarme a Ivysaur, voy a poner a Charmander, tío. Voy a poner a Charmander. ¿Qué Ivysaur ni qué mierdas? Ahí está Charmander. ¿Teníamos a Bulbasaur? A ver... Vale, el truco... Sí, parece que sí funciona. Sí, hay hueco para pasar. Vale, yo pensaba que se iba a acercar más. No se ha acercado tanto, pero bueno. A ver, hay hueco para pasar. Campista Fidel me desafía. Tiene un Pokémon, Campista Fidel. Es un Squirtle. Vale. Vale, pues Pikachu contra Squirtle. Un duelo muy equilibrado. Nivel 13, Pikaturbo. Adiós, Squirtle. Vale, pues vamos a coger ese objeto, no sé qué será, quizás son balls, super balls, pociones... Un caramelo raro, podría venir bien. Toma ya. Sí, ha vuelto a poner toma ya. Ha vuelto a poner toma ya. Ya no estoy perdiendo la cabeza, lo he puesto una segunda vez. Vale, aquí estoy felicitando a Pikachu, entiendo. Porque se la está sacando. Entiendo bien. No lo sé, dos super balls. Dos super balls, nos están dando ya super balls por los combates, eso me gusta, la verdad. Y aquí tenemos un MT, hostias, pues no esperaba un MT yo aquí. Onda Trueno. Bueno, ahí está la Onda Trueno, vale. Aquí tenemos otro objeto, me ha hecho el lío, No esperaba que mirase para qué. Pero bueno, me iba a enfrentar a ella de todas formas. Mi amigo tiene un montón de Pokémon muy buenos, qué envidia. ¿Tu amigo es Bill? Bueno, no tiene por qué serlo, pero como está por aquí cerca. Chikarminia, dos Pokémon, mira. Odis es molesto. Odis es molesto para Pikachu. Podría meter un golpe cabeza. De hecho, es lo único que le puedo meter porque... Tanto el tipo eléctrico como el lucha... Son poco eficaces a Odis.
¡Ay, el golpe de cabeza! ¡Ay, madre mía! ¿Cómo retrocede ese Odin? Vamos a meterle pica turbo, que tiene prioridad, para asegurar la victoria. Y veremos quién es el segundo Pokémon. ¿Quién es el segundo Pokémon? ¿Cuál es este Pokémon? ¡Venga, joder, tío! Pidgey. Vale, es un Pidgey. Voy a sacar a Yodudu. Voy a sacar a Yodudu, pues, por cambiar un poco. Por cambiar un poco, vale. Podría ir con Pikachu, que voy a ir sobradísimo. Pero bueno, vamos a sacar a Yodudu, tío. Lo vamos a quedar un poco en acción. Le metemos un lanzarrocas. Y Yodudu no me ha pedido evolucionar en ningún momento. No sé a qué nivel evoluciona a Graveler. No hay prisa tampoco porque evolucione, ¿eh? De momento vamos bastante sobrados. Pero bueno. Para la tercera medalla yo entiendo que ya tendré a Graveler. Quiero pensar que sí. Me he hecho ataque rápido Pidgey, pero de un lanzarrocas está fuerísima. Vale, pues ahí está. Otro combate más que nos llevamos y no sé si queda ya alguno más antes de llegar a Bill. Vale, tres Pokéballs. Bueno, este no nos da supers, nos da Pokéballs. Todo lo que sea para capturar nos viene bien. Ha salido un frasco de éter. Vale. Un éter, vale. Sí, nos puede venir bien. Este que se queda invisible o algo. Uy, por un momento he pensado que podía ir por detrás. No puedo saltarlo. Total, es un... ¿Vas a casa de Bill? Pues luchemos primero. Sí, voy a casa de Bill. Y voy a luchar contra ti, que llevas una caña, que eres un pescador. Pescador Ubaldo, y que me vas a llevar un Pokémon de tipo agua. Adiós, que esto no es un Pokémon de tipo agua, que esto es un Magikarp. A ver, que sí, que Magikarp es tipo agua, pero... Pero ya me entendéis, ¿no? Es que Magikarp, pues... Ya me dirás, ¿no? Tendrá placaje, ¿no? Supongo. Nivel 14... Puede que haya aprendido ya placaje. Ni idea. Picaturbo y fuerísima. Toma ya. Otra vez la ha puesto toma ya, tío. Bueno, pues... Pues vale. Sigue felicitando a Pikachu, ¿vale? No sé. Tampoco me voy a quejar de que felicite a mi Pokémon por hacerlo bien. Squirtle, nivel 14. Aprende refugio. Debería enseñarle golpe cabeza a Ivysur, a Squirtle, a Charmander... A los Pokémon nuevos, básicamente. Tenemos aquí un Krabby. Venga, vamos a ir con Ivysur, tío. Vamos a ir con Ivysur aquí a molestar un poco a este Krabby. Vale, vuelve Pikachu. Vamos con Ivysur. Creo que da la misma... Es que no estoy seguro de si da la misma experiencia, sea quien sea el que esté combatiendo. Vale, es decir, creo que da igual que esté combatiendo Ivysur, que le van a dar, por ejemplo, 540 de experiencia a los 6 Pokémon. Vale. No sé si es así o si, por ejemplo, a Ivysur le dan 540 y al resto pues le dan 500 solo. Sinceramente, no sé cómo es, pero si da la misma experiencia a todos los Pokémon, me puedo hacer el juego entero con Pikachu. Y el resto, pues bueno, iría subiendo de nivel, tendría alguna participación. Pero... pero es que de momento con Pikachu voy bastante sobrado. Y además, lo bueno es que tiene ataques... como doble patada, ¿no? Es eficaz contra el Roca, ¿no? Que el Roca es... Bueno, el Roca no es eficaz contra el eléctrico, pero normalmente los Roca de este juego son casi todos Roca Tierra, ¿no? Geodude, Graveler, Golem son Roca Tierra, Onix también. Aquí tenemos una instructora. Y aquí tenemos un objeto, vale, me lo estaba viendo venir. He hallado un frasco de colonia, vale. Bueno, creo que por aquí ya no hay nada más. Ya por aquí es para volver. Bien, pues tenemos ese combate contra la instructora que haremos ahora. Y tenemos aquí la casa de Bill. Y Bill está allí atrás, ¿no? Bill, ¿sales o qué? ¿Dónde vas, Pikachu? ¿Va a buscar a Bill o qué? Ah, pues es un Nidoran. Hostia, pero Bill en el juego original se fusionó con Clefairy, ¿no? Hola, soy un Pokémon. Que no, que te estoy vacilando. Llámame Bill, en realidad soy un Pokémoníaco de pura cepa. ¿Qué pasa, no me crees? Hablo en serio. Estaba trabajando en uno de mis experimentos y así acabé fusionado con un Pokémon. Vamos, que la lía de parda, tal cual te lo digo. En fin, ¿y si me echas un cable? ¿Sí? Mira, yo me meto en ese teletransportador y tú ejecutas el proceso de separación celular en cuanto te dé la señal. ¿Lo has pillado? Tienes que hacerlo en ese ordenador de ahí, no la pifies por lo que más quieras. Venga, dale caña. ¿Vale? Vale, pues vamos por acá. En el monitor del ordenador aparece algo relacionado con el teletransportador. Vale, ahí va Bill. Aligera un poquillo, por favor, te lo pido. A ver, a ver, a ver. Has ejecutado el programa de separación celular. ¿Vale? Y ahora va a salir Bill por un lado y Nidoran por el otro. Pikachu está aquí flipando, ¿no? ¡Ojo! Pikachu está flipándolo, tío.
está ese, que es un Nidoran, que se va. Y aquí tenemos a Bill. Hombre, Bill, ¿qué tal? ¿Qué pasa, crack? ¡Yuhu! Ha funcionado, sabía que no me defraudarías, te debo una. Anda, veo que tu bolsa cuenta con una caja de Pokémon, que es una chulada. Si capturas Pokémon a Cascoporro y acabas con la caja a rebosar, transfiérelo unos cuantos al Profesor Oak y problema de espacio resuelto. Ah, sí, me ha sacado un marrón legendario, así que acepta esto como agradecimiento. Vale, dale al ticket barco, ya lo sabíamos, del S.S.A.N. Y sí, bueno, el billete sirve para embarcar el crucero S.S.A.N. atracado en el puerto de Ciudad Carmín. Siempre va petado de entrenadores y se montan unas parrandas de escándalo. A mí no me mola ese rollo, pero igual a ti sí. Como contiene dos pases, igual puedes darle alguno a alguien para ir acompañado. Bueno, sí, habrá que dar solo a Dark. No me ofreces nada más, Bill. Quiero un Eevee. Bueno, sabemos que... Bueno, el Eevee lo podemos encontrar en Ciudad Carmín. No sé si aquí también. Y lo que me he quedado así un poco extrañado con el hecho de que no nos ofrezcan un Squirtle. Quizá lo ofrecen más adelante, no lo sé. No lo sé, pero bueno, como nos han ofrecido un Bulbasaur, nos han ofrecido un Charmander, esperaba que nos ofreciese un Squirtle. No es problema, porque nosotros ya hemos capturado uno. Pero, bueno, dicen que esta zona es ideal para citas. Eso lo diga a Misty. Pero yo he venido aquí a entrenar. Quien que quiera aprender recibirá una buena lección. En el buen sentido de la palabra, claro. Yo soy una instructora bien fuerte. ¿Quieres echar un combate? Sí. Venga, prepárate para un buen entrenamiento. Te voy a reventar. Pero es que voy así de sobrado, es que te voy a reventar, ¿sabes? Con el equipo que llevo ahora mismo. Uf. Es que nadie puede pararme con este equipo que tengo ahora mismo. Bueno, no sé que me aparezca uno con 20 niveles más, ¿sabes? Pero si no aparece nadie con 20 niveles más, nadie puede hacer frente a este equipo que llevo. Me saca un matchup al 16, vamos con Rayo, el Picaturbo está bien, pero vamos a ir con Rayo. Porque matchup no tiene buena defensa especial. Matchup es un Pokémon completamente físico. Y de un Rayo caído. Es que tener Rayo nivel 21 es un poco... Un poco roto, ¿no? Es un poco chetado esto. ¿Acaso soy yo la que ha recibido una lección? Sí, parece que sí. Oye, 1600 Pokédólares, por este combate, me mola. Hacía mucho tiempo que no me lo pasaba tan bien. Toma, llévate esto. Movimiento sísmico. Uf, por un momento he pensado que podía ser un Squirtle. Vale, movimiento sísmico, ¿en qué consiste? No es un ataque que de momento me interese demasiado. Y sin más, hemos terminado por fin con esta ruta. Esta ruta que es bastante larga, ¿no? El puente Pepita, después esta ruta aquí con... A ver, vamos a contarlo. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 entrenadores en esta ruta, ¿eh? 9 entrenadores en esta ruta, más los 5, 6 realmente del puente Pepita. Es un camino largo. ¿Aquí qué? Vaya Frambo. Las vaya Frambos, por lo visto, no se pueden comprar. O por lo menos yo no he visto que se pueda comprar. Está olfateando la hierba, joder. Charmander, pensaba que ibas a encontrar una Valla Frambo. Vale, pues la Valla Frambo de momento solo la he encontrado los Pokémon en los arbustos y tal, ¿eh? No he encontrado en otro sitio. Vale, pues sin más, hemos terminado con todo esto. Vamos a curar y nos vamos al gimnasio. Gimnasio... Ya hemos visto, es un gimnasio tipo agua. Es un gimnasio de tipo agua, tengo a Pikachu con rayo, tengo a Bulbasaur, con látigo cepa y con mierda, entrenadoras, sonífero y el otro y... polvo veneno, así que vamos un poco sobrados, ¿vale? Vamos un poco sobrados. Y además de eso, por si fuese poco, pues tengo un Squirtle ahí que es tipo agua, que, a ver, no es eficaz, pero evidentemente tampoco es eficaz el tipo agua del gimnasio contra el de mi Squirtle. Bueno, pues vamos al gimnasio y vamos a ver qué encontramos. A ver, tú, déjame pasar. Sí, que tengo nivel 15 o superior, mira, Pikachu al 21. A ver, perfecto, tienes al menos un Pokémon de nivel 15 o superior, así que puedes pasar. Venga, gracias. Vale, podemos enfrentarnos a los súbditos y nos vamos a enfrentar a los súbditos, ¿por qué no? Bueno, igual no. Ah, que no puedo subir. Vale, igual tengo que ir avanzando y simplemente desde ahí me va a enfrentar, ¿no? Sí, bueno, se va a tirar al agua y desde el agua me va a enfrentar, ¿vale? Oye, mola. De cabeza al combate, mi Pokémon va a dejar a los tuyos calados hasta los huesos. No creo. Ha dicho mis Pokémon en plural, pero tiene un solo Pokémon, vale, me encanta. La modelo Lily te desafía. Saca a Goldeen. Goldeen, nivel, ojo, porque es el primer Pokémon que vemos en el gimnasio y tiene nivel 16. Hostia, pues está bien, ¿eh? Oye, está bien de nivel, ¿eh? Está bien. Ni mucho, ni poco. Bien, teniendo en cuenta que es el primer súbdito del líder. Oye, nivel 16 está bien, ¿eh? Mi mayor Pokémon es Pikachu al 21, ¿eh? Está bien. Bueno, Pikaturbo y fuera. Vale,
Que esté a buen nivel no quita que tenga un Pikachu al 21 con un rayo y con el Pikaturbo este que es un ataque bastante roto. Así que, bueno, seguimos. ¿Tú qué? ¿Te enfrentas? Sí. Bueno, pues segundo combate. Oye, gimnasio lo vamos a hacer en 2 minutos, estoy viéndolo. ¿Has visto con qué gracia me desplazo por el agua? Es casi como si fuera mi hábitat natural. Vale, esta no habla de Pokémon, ni Pokémon en plural, ni nada. ¿Te desafía? No, tiene un Pokémon. Modelo Violet saca a Shellder. Mira, un Shellder. No habíamos visto ninguno hasta ahora. Y ahí va Pikachu, que bueno, pues le vamos a hacer otro Pikaturbo. Les estoy haciendo Pikaturbo, sé que Rayo seguramente mete más, pero... Es que Pikaturbo mete bastante. Y lo bueno que tiene es la prioridad, ¿vale? La prioridad que hace, pues que vaya entero de vida y no me tenga que ir a curar para enfrentarme a Misty. Básicamente. Vale, por eso estoy haciendo todo el Pikaturbo, ¿eh? Bueno, pues reventamos a Shellder de un golpe, la verdad es que de momento... Sin demasiados problemas en este gimnasio, vamos a conseguir hoy seguramente la segunda medalla, ¿eh? Vale. Nos dan dinero, lo bueno es que nos dan dinero, nos dan Pokéballs, nos dan cosas. Vale, esta es la tercera y última antes de enfrentarnos a Misty. ¿Has visto el salto que me ha marcado? Merecedor de una medalla de oro por lo menos. Sí, supongo que será merecedor de una medalla de oro, pero... Es que me da igual, es que tienes un Pokémon que es un Seal. Tienes un Pokémon que es un Seal... un Seal al que le voy a meter un Pikaturbo y se va a ir a su casa. Seal a nivel 16 también. No sé a qué nivel va a estar Misty, quizá el 20. Quizá 20, 18... No sé qué nivel va a estar exactamente, pero... De momento ya veis. De momento ya veis. Nos está durando bastante poco el gimnasio, ¿eh? Tiene huevos que tardemos más en pasar una ruta que un gimnasio. Que se supone que gimnasios hay 8 en el juego. Y tiene que ser lo difícil. Vamos contra Misty, no voy a ir a curar ni a nada. Hola, ¿qué tal? ¿Qué táctica utilizas para entrenar Pokémon? La mía es la ofensiva total con los Pokémon de tipo agua. Estás delante de Misty, vas a ver que no solo soy una cara bonita, que empiece el combate. ¿Estás preparado? Sí, supongo. Estoy preparado para reventarte. Segundo, combate contra el líder de gimnasio, segunda líder en Misty. De este Pokémon, let's go, Pikachu. Y tiene 2 Pokémon, Psyduck. Hostias, esto sí que no me lo esperaba, esperaba un Staryu y un Starmie. Vale, tiene un Psyduck. ¿Psyduck puede hacerme algo? No. Pikaturbo y fuera. Pikaturbo y fuera, me voy a hacer el gimnasio con Pikachu solo. Lo estoy viendo venir. Vale, Psyduck al 18, que va fuerísima. Vale, Psyduck al 18. Es probable que el segundo Pokémon sea un Starmie. Espero que sea un Starmie. Y espero que por lo menos esté al 20. Vale. Es un Starmie, vale, gracias. Es un Starmie, por lo menos algo me va a complicar. Espero. Es un Starmie, vale, no sacó a Ivysur. Podría haber sacado a Ivysur contra Starmie o contra Psyduck. ¿Qué pasa? Que Psyduck es un Pokémon que puede tener algún ataque de tipo psíquico, alguna confusión o algo así. Cabezazo Zen o algo así puede tener ese Psyduck. Y Starmie más lo mismo, Starmie directamente es agua psíquico. Y seguramente tenga algún ataque de tipo psíquico y si saco a Ivysur puedo tener algún problema. Starmie al 19. Mira, Starmie, te voy a meter un rayo, voy a ser más rápido, ¿no? Sí, voy a ser más rápido que ti, que tú. Y de un rayo va fuerísima. Creo que en este episodio aún no había hablado de la dificultad de este juego. Igual es el momento. Me he hecho gimnasio con Pikachu. Y es que no me han tocado, es que no me han tocado directamente. Bueno. Ese más uno... Es que me he fijado, ¿no? Alguna que otra vez. Cuando sube de nivel, veis que sube ahí las características, ¿no? Sube 12 de puntos de salud, 2 de ataque, 1 de defensa, 1 de ataque especial, 2 de defensa especial y 3 de velocidad. Y después aparece ahí un más 1, amarillo. ¿Eso qué es? ¿Por ser Pikachu? Podría ser, ¿eh? puede ser que sea porque es Pikachu. Bueno, Ivysur sube al 18, acabamos de ganar contra Misty. ¡Wow! Eres demasiado. Bueno, es que... tampoco me lo has puesto muy difícil. Es que no he visto ni los ataques que tienen tus Pokémon. Vale, toma la medalla cascada para que todos sepan que me has ganado. Pues ahora tenemos. La verdad es que molaría que apareciese el personaje así mostrando la medalla, ¿no? Porque dice aquí que no es la medalla, lo celebra con Pikachu y tal, pero... Molaría que se viese algo. MT-29, Escaldar. Uf, es Escaldar para escuirte el cuidado, ¿eh? Es Escaldar para escuirte el cuidado. Vale, y con esto terminamos el gimnasio de Misty. No sé, me río porque no sé. Me ha parecido un poco sencillo, ¿no? Vale, por aquí no nos dice nada más. Y ya lo siguiente, como todos sabemos, es la casa esa en la que han robado. ¿Veis? Aparece la gente mala con un Squirtle. Mira, ese es el Squirtle que me van a dar.
No se me había pasado por la cabeza lo de la gente mala con el Squirtle, tío. No se me había pasado por la cabeza. Mira, pues este es el Squirtle que nos iban a ofrecer, seguro. Tú, devuélveme, devuélveme mi Pokéball. A ver. Squirtle. Se va corriendo. Este no es el momento para gamberradas, es que no puedo dejar mi puesto. Vuelve aquí, espera. Ah, vale, 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 vale. El Squirtle este. Ah, bueno, pues yo pensaba que era un Squirtle que me iba a ofrecer. Y no, directamente es que se ha ido la gente mala tras el Squirtle. Que sinceramente no sé dónde se meterá. No, no sé si los puedo encontrar en algún sitio o simplemente es una animación que nos han puesto para ver que la gente mala ya no está ahí, que podemos pasar. No, no, no parece que lo veamos por aquí por ningún lado, ¿no? Ah, vamos, parecía que venía en esta dirección. Quiero investigar un momento. Esta es la ruta 4, por aquí no se puede. No se puede ir de vuelta. Vamos a mirar por la zona del puente Pepita. No, pero chis, a ver, es que me queda ahí la curiosidad, ¿no? De saber qué pasa, ¿no? Porque nos han ofrecido un Bulbasaur, nos han ofrecido un Charmander. Ahora hay aquí una cinemática, ¿no? Ahí una. Sí, una. Sí, se podría decir así. Una cinemática de la gente para con el Squirtle. Y me extraña que no nos hayan ofrecido uno. Nos hemos encontrado uno salvaje, ¿vale? Que al final viene a ser lo mismo, ¿no? Tenemos ya el Squirtle. Que al final es lo importante, ¿no? Pero se me hace extraño que no nos ofrezcan uno, ¿no? Como han hecho con los otros dos. Por eso quiero mirar. Antes de irnos, ¿vale? De Ciudad Celeste, porque nos iremos de Ciudad Celeste ya en el siguiente episodio. Pero ya veis, no aparece la gente mala con el Squirtle por ningún lado. Así que imagino que Squirtle, pues lo capturas por tu cuenta. O quizá te lo ofrecen un poco más adelante. No lo sé. Pero lo que sí sé es que el episodio de hoy, bueno, pues ha sido interesante. Hemos terminado esta ruta, hemos estado en lo de Bill, hemos conseguido el ticket barco para el SSEAN. Y hemos conseguido la segunda medalla. Oye, episodio interesante, a mi parecer. Y sin más, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos. Lo había dado esto sin querer. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Pero sola no estás, porque yo llenaré tu soledad.